día de aventura y lo vamos a hacer desde el Paseo de la Cruz y el Mar o el antiguo Paseo Colón con nuestro amigo El Pirata, una figura icónica de acá de la ciudad de Puerto La Cruz. Me voy a voltear para que vean cuáles son mis guías, la gente de Gaby Tours, mi guía estrella, y los chicos de Trekking Nevería. ¿Dónde vamos? A los siete pisos. Vamos a disfrutar de esta excursión que está muy en boga en este momento. Les voy contando qué tal nos va. Como siempre, mis amigos de MD Global han sido mi apoyo, mi transporte apoyo durante esta excursión y durante todos estos programas que he estado grabando en la zona norte del estado Anzoátegui. Así que agradecida, miren las unidades súper confortables, así que acompáñenme, vamos a hacerlo aquí. Ya estamos listos con todo el equipo, voy con mis guías y miren qué espacioso son las camionetas. Aquí vamos 5 personas, ¿cierto? Mira. Hasta allá atrás están los chicos de Trekking Neverí. Este es el chofer, el señor Alexis o Alexander. Alex. Pero ustedes saben cómo mejor lo conocemos, como el señor Matacán. Estamos en esta excursión, así que ya lo saben. Aquí les dejo los daticos de MD Global para que cuando vayan a la zona norte de Anzoátegui o visiten la zona norte de Anzoátegui tengan esta opción. Los Siete Pisos es un circuito de cascadas ubicadas en el municipio Guanda, a 40 minutos de la ciudad de Puerto La Cruz, en el oriente venezolano. Son saltos poco explorados que encantan por su singular color turquesa y la belleza natural que los rodea. Una experiencia inolvidable que brinda este destino es poder hacer canyoning sobre el séptimo piso y que yo se las presento en este episodio. Ya estamos listos para emprender la excursión de los siete pisos, pero antes quería conocer a una de las personas que ha sido artífice, columna vertebral de esta excursión, y es la señora Carmen Villán. Estamos en el refugio del abuelo o de los abuelos. El refugio del abuelo. Y la señora Carmen es la encargada de recibir a todos los turistas nacionales e internacionales que se dirigen a este lugar para emprender la excursión. Señora Carmen, gracias por recibirme. Bueno, buenos días, gracias a ustedes por venir. De verdad que para mí es un placer tenerlos hoy a ustedes aquí y para que vayan ustedes a conocer la maravilla que tenemos en esta comunidad del municipio Guanta. Como son siete pisos donde se van a dirigir hoy con los guías de aquí de la posada, que son personas, no porque sean de aquí de la posada, pero son personas muy recomendables, muy responsables para hacer la guiatura. Bueno, es importante acotar que Jaylan es el angelito que tenemos y que tienen todas las personas que vienen a disfrutar de esta excursión. Jaylan está pues en un mejor plano que nosotros por un accidente, lastimosamente ya no está entre nosotros en presencia, pero sí pues sigue su legado, como ha dicho la señora Carmen. Ya todo el equipo está listo, miren, les quiero mostrar. Con el permiso de la señora Carmen, miren, y aquí está parte del equipo que formó Jaylan, miren, Trekking Neverí, ¿cierto, chicos? Correcto. Buenos días, ¿cómo están? Saludos. Ya estamos listos todos para emprender la excursión, así que acompáñenme. Aquí comenzamos oficialmente la excursión de los siete pisos. Mire, cascada, los siete pisos, de 7 a.m. a 4:30 p.m. está este lugar dispuesto para los turistas, para los viajeros, los lugareños que quieran visitarlos. Sí, me encanta lo que dice, dele la cola a su basura, no extraiga flora ni fauna silvestre. Así que bueno, aquí parte de las recomendaciones cuando usted va a iniciar el recorrido. Espero nos acompañen y le guste. Estamos en Poza Verde, no sé si se llega a ver por allí el letrero, arriba, allí lo logran ver. Esta es la primera parada en la ruta hacia los siete pisos y el nombre viene dado obviamente por el color que da esta poza, así que vamos a continuar con el recorrido. Estamos en la Poza de la Chola. Creo que por acá se puede ver mejor, sí, aquí la pueden ver. Está de este ladito, es el afluente, y está acá.
No hemos llegado aún a los 7 pisos, pero estas son las cosas que te van anunciando lo que vas a ver. Vamos en medio del bosque, mucha vegetación, el día está fresquito, no está haciendo mucho calor, no hay pantano, como pueden ver, quiere decir que no ha llovido y ha sido fácil de verdad tanto el ascenso como la caminata, así que acompáñenme, les voy contando, les voy mostrando. Este es un bosque tropical, según me han contado los guías locales, y les voy contando qué veo, qué consigo, para que ustedes, al igual que yo, puedan venir a los 7 pisos. Bueno, miren, este es el primer cruce. Aquí voy con el chico de Trekking Every para que sea mi guía y me va ayudando. Vente por aquí. Ok, lo que no quiero es que se me caiga el celular. Bueno, miren, vamos a hacer algo. Aquí les muestro por dónde voy a pasar, es esto. Y con el otro equipo les muestro qué tal es. ¿Les parece? Véngate. Tercer paso de río que nos encontramos antes de llegar a los 7 pisos. Falta menos, vénganse. Aquí vamos, esto es en medio del bosque y el sonido del río te acompaña durante la mayor parte del camino, lo que lo hace relajante, bastante placentero, no tan complicado. Voy trajeada para hacer canyoning o descenso en rapel. No me han convencido los guías de Trekking Every, se los advierto. Pero estamos a punto, casi estamos a esto de lograrlo. Es muy dura. Pero lo importante es que son un personal preparado, un personal que te acompaña durante toda la ruta, y estoy segura que eso es parte de lo bonito de este paquete. ¿Oyen, al igual que yo, cómo se escucha de fuerte el agua? Bueno, eso es la característica principal para indicarnos que estamos llegando a la sexta. ¿Cómo decidimos hacerlo? Decidimos comenzar desde la última, que es majestuosa. Miren qué belleza. ¿Se dan cuenta? Decidimos hacerlo de esta manera, ¿ok? Comenzamos por la séptima, la que está acá arriba es la sexta, y así vamos a ir subiendo hasta llegar al principio. Les presento los 7 pisos. Vamos a ir en descenso, vamos de arriba hacia abajo, y esto es parte de lo que va a disfrutar el viajero cuando se dirija a este rincón venezolano. Miren, traía tan ajustado el casco de seguridad que me dejó la marca, pero es parte de la aventura. ¿Qué tal? Miren qué belleza. Se las muestro, ¿ven? Vamos en contrapicado, diríamos nosotros acá. Miren qué belleza. Si subimos un poquito, vean el color del agua. Un turquesa muy bonito. Estamos en los 7 pisos. Estamos haciéndolo de forma descendiente, estamos en la séptima y en la sexta poza para seguir conociendo el resto más adelante. Después del reto cumplido, uno lo que le queda es satisfacción y las ganas de compartirlo con ustedes. Hacía más de 8 años que por un incidente yo no me atrevía a hacer, en este caso, nada que fuera rapel o callo, ni nada que tuviera que ver con eso. Pero hasta lloré, de verdad, de la satisfacción. Van a ver las imágenes, aquí se las voy a dejar. O no sé si van a salir antes o después. Lo cierto del asunto es que ha sido maravilloso poder disfrutar de los 7 pisos y poder haber hecho canyoning. Es hermosa la experiencia, sumamente segura, guías preparados, y lo más importante es que saben
dónde anclar, cómo hacer el trabajo y no dañar el ecosistema, que es lo más importante. Seguimos la travesía por los 7 pisos y estamos en el 4º piso. Miren qué belleza de cascada la que se coloca justo arriba de mi cabeza. Vamos a mejorar la toma. Eso, y lo hacemos en contrapicado para que ustedes lo puedan ver. Miren qué belleza. Así de lindo se ve esto. Ya vamos por el 4º y como les comenté, vamos ascendiendo, ¿no? O mejor dicho, vamos descendiendo. Yo vengo del 7º, de la 7ª poza, ya voy por la 4ª y vamos a seguir hasta llegar a las primeras. Llegamos al 2º piso y con él completamos los 7 pisos en el municipio Guanta. Esta es la excursión de montaña que ofrece el municipio Guanta, un municipio portuario, como también muchas personas de la región le indican. ¿Dónde vamos a terminar? Pues con un rico almuerzo en la posada de la señora Carmen. Es aproximadamente unas 3 horas, chicos, que duramos haciendo toda la travesía, entre 3 y 4 horas dependiendo del ritmo en el cual vaya el grupo, pero hasta el momento es un ritmo bastante relajado, puedes hacerlo, tiene sus pendientes, sus descensos, pero nada complicado que una persona no lo pueda realizar. Me han contado que personas hasta de 80 años han venido a hacer la excursión y les ha ido súper bien. Me despido con esta belleza, miren, vestidita de blanco, de lo linda que está. Bueno, se va a conseguir con 7 pozas y puede conocer el 7º piso, que es donde la mayoría de la gente se baña, 5º piso y 4º piso. Después de ahí hacen el retorno hacia el 2º piso, que es bien bonito, y finalizan ya la ruta. Primer piso y se finaliza la ruta hacia arriba. Qué grato es poder visitar paraísos naturales poco conocidos. Mi objetivo principal es concienciar sobre el aprovechamiento sostenible y cuidadoso de lugares como los 7 pisos. Venezuela guarda muchos tesoros naturales y este es uno de ellos. Te invito a formar parte de esta comunidad de viajeros para que sigamos juntos descubriendo los destinos que son tierra de gracia. En el próximo episodio, acompáñame a Lechería, la ciudad predilecta de muchos viajeros en el mundo. Este episodio se hace en colaboración con Turkier Airlines. Volamos en tu dirección. Agencia de viajes Big My Tours. Viaja sin límites. Envíos que hice en tu casillero en Colombia.